Estaba ese monstruo buscándonos. Nosotros empezamos a buscar un escondite, pero Ñoño y Jaimito se tropiezan, y el monstruo se los come. Cuando pensábamos que se había ido, el señor Barriga y Poppy salieron de su escondite pensando que se había ido, cuando aparece el monstruo de sorpresa y los agarra y se los come. Nosotros salimos y empezamos a correr, cuando unas voces diciendo que ya salió el monstruo, salgamos y de adentro de un tronco de un árbol casi destrozado salen una chica, un sapo y un renacuajo. Yo les pregunté cómo se llamaban, el sapo me dijo que se llamaba Spring, y su amiga se llamaba Ann, y el renacuajo se llamaba Polly, que es su hermana, cuando escuchamos los sonidos del monstruo y empezamos a correr. Vimos la cabaña y cuando vimos afuera había muchos cadáveres de humanos descuartizados por la mitad, y estaba Splendid, tenía muchos rasguños y desmayado. Nosotros le dijimos si estaba bien, pero no respondía. Flip y Pop lo llevaron cargado hasta la cabaña para que descanse. Cuando nos vimos que la puerta estaba abierta, yo la abrí y estaba unos padres y un sapo preocupados por algo. Nosotros le dijimos por qué están así. Ellos nos dijeron que sí han visto un sapo, una chica y un renacuajo. Cuando Spring, Ann y Polly los ve, y los empezó a abrazarlos, Spring me presentó al sapo que se llama Abu Hop. Ann me dijo esas personas son sus padres. Cuando Andy nos dice que las heridas de Splendid se están haciendo más graves y podría morir, Flippy dice que tenemos que llevarlos al laboratorio de Sniffles. Nuestra ciudad está muy lejos del bosque, pero primero tenemos que descansar un rato y comer algo de comida. Terminamos de descansar, pero cada vez Splendid está saliendo sangre. Andy dice que tenemos que llevarlo rápido al hospital. Llevamos a Splendid al hospital, estaba el autobús estacionado y el conductor estaba durmiendo. Nosotros le hablamos para que nos lleve donde nos dijo Flippy, pero el conductor no nos hacía caso. Dejamos al conductor en un lado del asiento y el padre de Anne va a conducir el autobús. Llegamos donde nos dijo Flip y había una ciudad, y estaban más animales tiernos, el lugar se llamaba Happy Tree Land. Llegamos al laboratorio de Sniffles y era muy grande, Sniffles dijo que lo dejen acá, yo me encargaré de Splendid. Yo estaba pensando que le estará pasando a Don Ramón, le dije a los demás si podemos buscar a Don Ramón, ellos dudaron y pensaron si poder a buscar a Don Ramón, cuando se escucha un sonido. Se escucharon temblones y se escucharon los gritos de los ciudadanos de Happy Tree Land. Cub no podía parar de llorar lo que pasaba. Yo les dije que hay que escapar de la ciudad. Sniffles nos dijo que corran, yo me encargaré de Splendid. Cuando salimos estaba el monstruo devorando a todos y destruyendo la ciudad. Había unos animales militares intentando detener al monstruo. Los helicópteros se llevaban a los ciudadanos que quedaba y las ambulancias llevaron los heridos. Algo le pasaba a Flippy después de ver el caos, y nos dijo salgan, no les quiero hacer daño. Le hicimos caso a Flippy, y vimos que Flippy tenía una cara de psicópata y de la nada tenía una arma y se acercó al monstruo. El padre de Ann nos dijo váyanse, yo me encargaré de Flippy. Ann le dijo seguro que estarán bien,
Él le dijo a Anne que estaremos cuidando a los demás. Fuimos corriendo hasta el autobús cuando viene un militar y tenía cargando a un bebé y le da a Lumpy y le dijo lleven al bebé a ese helicóptero. Vimos detrás si estaba el monstruo. Lumpy y la madre de Anne dijeron que corran, nos encargaremos de llevar a más personas a los helicópteros. Anne les dijo seguro que estarán bien, no los quiero perderlos. Ella le dijo a Anne estaremos bien, solo corran. El monstruo nos seguía, pero Godinez se tropieza y nos dice, diles a mis padres que los quiero. El monstruo lo ve y se lo come. Estaba el conductor diciendo qué hacen aquí, dónde estamos y quiénes son ellos, cuando ve la ventana y ve todo lo que estaba pasando y empieza a conducir rápido, mientras que el monstruo nos seguía. Abu Hope hizo una distracción para que el monstruo lo siga a él, y nos dice váyanse rápido, les daré un poco de tiempo para buscar a Don Ramón. Nosotros le agradecimos a él, pero el conductor se chocó con un árbol. Desperté en una cabaña, ahí estaba Don Ramón y unas personas desconocidas. Don Ramón me dijo, chavito, ¿estás bien? Yo le dije que sí, ¿cómo veniste aquí? Él me contó cómo llegó aquí. Cuando se fueron al campamento, no me quedaría cuidando la vecindad, así que me puse a buscar un trabajo y lo conseguí en un parque. Mi jefe Benson dijo a todos mis compañeros de trabajo que va a hacer una fiesta de bienvenida en un campamento que será mañana. Me fui al campamento, me vine en un autobús y era el mismo lugar donde fueron. Yo les quería sorprenderlos de que vine, fui a su cabaña pero no había nadie, pensaba que se habían ido de aquí. Cuando escuché un ruido y había un autobús chocando con un árbol y ahí estaban ustedes y más personas, yo seguía escuchando lo que decía Don Ramón, dijo los que murieron fueron Cudles, Giles, el conductor, el profesor Girafales y Kiko. Don Ramón me presentó a sus compañeros de trabajo y a su jefe, dijo que se llaman Mordecai, Rigby, Benson, Fantasmin, Musculoso, Papaleta, y Skips. Todos nos presentamos cada uno. Cuando se escuchan los guardabosques que dice un aviso importante, hay un incendio forestal en el bosque. Se necesita que salgan del lugar ahora, Anne les dijo que no podemos salir, hay más personas ahí. Mordecai dijo hay que saber por qué se suenan disparos, yo les dije a todos lo que pasó. Todos se impactaron lo que dije. Mordecai dijo dijiste un monstruo con cabeza de sirena, yo le dije que sí. Justo cuando le iba a decir algo a Mordecai, Rigby lo interrumpe diciendo que el monstruo se llama Siren Head. Yo le dije por qué se llama así. Rigby me dijo que había muchos casos de desapariciones en el bosque. Skips dice que hay que detenerlo, algo quien lo pueda vencer a él. Yo le dije buena idea, pero ¿dónde está él? Cuando se escucha a la radio diciendo, salgan ahora, llegó Siren Head acá. Yo les dije que salgamos antes que nos encuentren, y nos fuimos en unos carros del guardabosques, y nos fuimos a Happy Tree Land. Fuimos a Happy Tree Land y no lo podíamos creer, toda la ciudad estaba como un desierto, había unos tanques de guerra y submarinos destrozados, la ciudad estaba en ruinas,
Fuimos al laboratorio de Sniffles y no lo podíamos creer, estaba completamente vacío. Ann, Spring y Polly al ver esto empezaron a llorar, intentamos de consolarlos, cuando alguien toca la puerta y era un topo morado con gafas. Andy le dijo ¿qué haces aquí el mole?, pero el topo no respondía y nos llevó a un helicóptero. Yo le dije ¿quién es él? Pop me dijo que él es el mole, un agente secreto del gobierno y él no habla, por eso está así. Llegamos a una base militar, había muchos animales deprimidos por perder su hogar, y otros animales estaban en coma y heridos que no se podrían moverse. Ann estaba buscando a sus padres, mientras Spring y Polly estaba buscando a Abu Hop, y allí estaban y de lado estaba Flippy muy herido. Yo le dije a Abu Hop ¿qué pasó con ustedes que están aquí? Él me dijo desde que ustedes se fueron, el monstruo seguía destruyendo la ciudad. Flippy le quería clavar con un cuchillo de guerra al monstruo, pero con el sonido de él lo aturdió los oídos y lo desmayó. El padre de Ann lo salvó y los llevamos al laboratorio de Sniffles, y ahí estaba Sniffles terminando de curarle las heridas, cuando vino Lumpy y dice que escóndanse, ya viene el monstruo. Vino el monstruo, y de la nada se despertó Splendid y empezó a atacar. Cuando viene el ejército nos lleva a un helicóptero y aquí llegamos, Skips estaba hablando con el ejército, y viene hacia aquí y nos dijo ya hablé con el ejército y les dijo que ese es el plan.